El método para discutir un sistema. Claro, este es que es de 3x2, tiene tres ecuaciones y dos incógnitas. Lo normal es que te ponga uno de 3x3. Teniendo eso en cuenta, rango de A, el teorema de Rushe-Frobenius, el teorema de Gauss no sé quién. Si el rango de la matriz de incógnita es igual al rango de la matriz empleada, es sistema compatible determinado. Si igual al número de incógnitas, si es menor que el número de incógnitas, es que el sistema compatible indeterminado y que mete parámetros para resolverlo. Y si el rango de A es distinto de A asterisco, de la empleada es incompatible, es decir, no tiene solución. Todo tiene solución menos la muerte. No. ¿Qué pone aquí? ¿Lambda? Pues tú lo primero que tienes que hacer es cogerte y hacer la matriz de A, el determinante. Tú la has hecho ya y te da, vamos a suponer que está bien. Tú la has hecho ya y te da lo igual a 0 y te da lambda igual a 0 y lambda igual a menos 2. Entonces tú lo primero que tienes que hacer es poner, ¿te has dado cuenta ya de la B o no? Que tú no has despejado la B de ahí, ¿sabes? Que no lo están mirando, vamos, porque no lo hacen otro papel aparte. O sea, que tú me estás diciendo que si yo te pongo 3a más b igual a 2c y te digo que a vale 1 y que c vale 2, tú no sabes despejar la b. ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? Sí, ¿no? ¿La despejo yo? Si A vale 1, pongo 3 por 1, más B igual a 2 por C, 2 por 2. 3 más B igual a 4. De despeja, 4 menos 3, 1. ¿Qué pasa? ¿Eso no sabías hacerlo tú? Entonces, que no sabía lo que te estaba diciendo. Despeja la B y yo, que saqué la B de ahí. Tú ya tenías la A, que decía que valía 1. Ahora saca la C con la primera ecuación y ya te queda la B. Pero luego te queda otra ecuación. Que quiero que me compruebe que no sé si era 2b igual a c. Que da, vamos, 2b igual a 2 por 1, 2 y c vale 2, ¿vale? Bueno. Ahora, una vez que sabes eso, tienes que poner, si a, digo, si lambda es distinto de 0 y lambda es distinto de menos 2, ¿cómo es? Pasa que el rango de a es igual al rango de asterisco. Igual número de incógnita que es 2, entonces un sistema compatible determinado. Eso es lo que tienes que poner. Que no, que si esto es distinto de 0 no hay que comprobar nada. Si esto es distinto de 0, el determinante de esto, el rango de esto es 3. Y como esto está dentro de A asterisco, que esto es esto, pues entonces el rango de A asterisco también es 3. Te ponga como te ponga. Que también menos 2, ¿el qué? No, ahora voy a ver cuando lambda vale 0 y cuando lambda vale menos 2. Pero si es distinto de 0 y de menos 2, pasa eso. ¿Vale? Es así. Y ahora tengo que estudiarlo. Si lambda vale 0. Sí, porque hay tres incógnitas. Y asterisco, bueno, ahora está dentro de asterisco. Si lambda igual a 0, me queda 1 menos 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0. Menos 1, menos 1, 0, 0. ¿Cómo es este sistema? Fíjate que tiene o sea que solo valen estas dos. ¿Lo veo, no? El rango 2. O no, es rango 2. Hay que comprobarlo haciendo esto. 1 por menos 1, menos 1, menos 1. No. Menos 1, menos 1, menos 2. Si es rango 2. Entonces, si el rango es 2, ¿cómo es? Si lambda igual a 0, rango de A igual a 2. Y como tiene dos filas nada más, el rango de asterisco también es igual a 2. Entonces, menor que el número de incógnitas es un sistema compatible indeterminado. Tiene infinitas soluciones.
Lo veo, ¿no? De hecho, el sistema que te queda es este. X menos y igual a 0. Menos x menos y igual a 0. Z igual a lambda. Z puede valer cualquier cosa. No, bueno, sí, lo podrías hacer y sacar x y, pero vamos, no te lo piden. No sé si te lo piden. Sería. ¿Tiene solución o no? Sí, tiene solución. Tiene infinita, pero si resuelves esto, te queda x igual a y, menos y igual a 0, 2 igual a 0, si es 0, x igual a 0, z igual a lambda. Pues este homogéneo es 0, 0. Y ahora, si lambda igual a menos 2, pues ya es un poco más emocionante. Digo yo, lo voy a hacer aquí. Ya la estamos liando. Lambda vale menos 2. Y no sé lo que va a dar. Lo voy a cegar porque no sé, no lo veo así rápido. Está lista ya. Puedo hacer guarrerías como esta. Lo veo, ¿no? Prohibido no está. Y ahora sumo estas dos. Y ahora sumo estas dos. Voy a poner esta igual. Voy a sumar. No puede ser. Se me tiene que dar compatible indeterminado o algo así. Y no me da eso. No, me da que es compatible determinado, así que la has liado en algo. Bueno, a lo mejor da eso, ¿eh? Pero no, no es lo normal. No es lo normal porque además es que esto no da cero determinante. No, pero es que esto no da cero. Entonces este lambda menos 2 está mal. A ver. Aquí está cero, tío. Este lambda es cero. Hay un cero aquí. Arriba la lambda.